solamente pueden haber pasado dos opciones. Hay dos opciones y los perjudicados. Los perjudicados son los de siempre. Una opción es que el Partido Popular pues, se ha dejado engañar por los socialistas otra vez, una vez más. También puede ser, y es la otra opción, que el Partido Popular haya engañado a los agricultores. Ya no caben más opciones. O se han dejado engañar o han engañado ellos a los agricultores. Todavía no conocemos, porque todavía no lo hemos visto negro sobre blanco, la modificación de ese decreto. Pero si se mueven los parámetros que todos conocemos, insisto, solo hay esas dos opciones. No caben otras posibilidades. O se han dejado engañar por el Partido Socialista, o bien están ellos engañando a los agricultores. Los perjudicados, por supuesto, los agricultores de esa zona. Se les llenó mucho la boca hablando de bueno, solucionar un problema que ellos crearon. Pues el problema no lo han solucionado. No lo han solucionado. Y eso es lo que está pasando. Este es el espíritu de Doñana, en el que cede Moreno, cede Andalucía, cede a la agricultura y cede el sector primario. ¿Qué va a hacer Vox? Pues evidentemente esperar y recabar la opinión de los agricultores. Y nosotros no vamos a cambiar el discurso. Vamos a mantener el mismo discurso que hemos hecho siempre y la misma posición que hemos tenido siempre. Los agricultores de esa zona del Condado de Huelva tienen una proposición de ley en el inventario del Parlamento de Andalucía para que cuando ellos quieran activarla, solo tienen que darnos la instrucción y nosotros la traeremos al Parlamento. Pero lo que están haciendo tanto Partido Popular aquí en Andalucía y Partido Socialista a nivel nacional y, por supuesto, también aquí en Andalucía, es tomarles el pelo a los agricultores.